Paul Broca, se debe pronunciar así porque era francés, fue un fisiólogo francés que vivió en la época de la Revolución Francesa. De hecho, fue activista durante la Revolución Francesa. Él protegía a revolucionarios que eran perseguidos por la corona. La ciencia es mucho más una determinada manera de pensar que un cuerpo de conocimientos. Esto lo traduje del libro de Sagan, del capítulo Can We Know the Universe, del libro del cerebro de Broca. Pues la ciencia es mucho más una determinada manera de pensar que un cuerpo de conocimientos. Su objetivo es descubrir cómo funciona el mundo, detectar las regularidades que puedan existir, captar las vinculaciones que se dan entre las cosas, desde las partículas elementales, que pueden ser los constituyentes últimos de toda la materia, para organismos vivos, la comunidad social de los seres humanos y, cómo no, el cosmos contemplado en su globalidad. Nuestra intuición no es ni por asomo una pauta infalible. Nuestras percepciones pueden verse falseadas por la educación previa y los prejuicios, o simplemente a causa de las limitaciones de nuestros órganos sensoriales, que por descontado, ahí entró un carácter que es un número de una L. Solo podemos equivocarnos, errare humanum est. Solo pueden percibir directamente una pequeña fracción de los fenómenos que se producen en el mundo, incluso una cuestión tan directa como la de sí. En ausencia de ficción, cae más rápidamente una fibra de plomo que un gramo de lana. Y que fue resuelto por la vida. Bueno, hasta aquí me quedo con esto. Déjenme ver. Este es el programa del curso. Lo encuentran entonces tanto en la página o en el sitio del grupo, como en el grupo de Facebook. ¿Bien? Es el programa general. No sé, es indispensable que lo copien ahorita. Ahí está. ¿Bien? Hay información en el sitio web. De hecho, se fijan, está el URL ahí arriba, http://diagonal/investigación, bla bla bla. El archivo se llama punto. Bueno, así se codifican los archivos. Es un archivo, es un documento que muestra lo que es el equipo de protección personal en el laboratorio de química y similares, como puede ser física, biología, bioquímica, biofísico-química, etcétera, 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 etcétera. Porque la ciencia es una actividad humana que, vamos a ver, representa riesgos. ¿Bien? Y esto sería la primera actividad que tendríamos que ver respecto al tema de hoy, y entonces voy a cambiar de aquí. Y me voy a venir para acá. Aquí tengo la frase de Sagan en inglés. La voy a cambiar de posición. Science is a way of thinking much more than it is a body of knowledge. Carl Sagan, Broca's Brain, Reflections on the Romance of Science. Es el subtítulo, Eli. Reflexiones o pensamientos sobre el romance de la ciencia. Bien, ¿qué es la ciencia? Hace 200.000 años evolucionamos en el este de África y nos llamamos Homo sapiens. Nadie sapiens, ¿por qué? Decimos que sabemos, o quizás lo presumimos, sin realmente estar seguros de si lo sabemos. El hecho es que si uno mide el cráneo de un Homo sapiens de hace 200.000 años y lo comparamos midiendo el cráneo de cualquiera de nosotros, vamos a encontrar que prácticamente no hay diferencia. Por lo cual podemos concluir que nuestra inteligencia no ha cambiado en 200.000 años. Quizá algunos parece que han involucionado, pero en general podemos afirmar que el tamaño de la masa craneal y quizás su anatomía y fisiología y bioquímica han cambiado muy poco, quizá de manera imperceptible. ¿Cómo podemos estar más seguros de ello? Es una representación que hay no de un Homo sapiens, sino de un Neandertal, Homo neandertalensis, un primo cercano.
Esta representación está en el Museo de Antropología, y lo que representa es cómo los antropólogos, los paleontólogos, suponen que estaba la osamenta que encontraron ellos de la persona que fue ahí encontrado sus restos. No estaba, vamos a decir así todo, es decir, no murió víctima de algún depredador. Quizá algún pariente suyo sí, pero él no. Y no solamente fue encontrado en esa posición, también se llama posición fetal, sino que también se encontraron semillas o restos de plantas colocados junto al cuerpo. ¿Por qué? Quizá esa capacidad cerebral, capacidad mental, les permitía ya tanto a los Neandertal como a los Homo sapiens hace 200.000 años imaginar que habría otra vida después de la vida biológica, le llamaríamos, que le condujo a esta muerte. Entonces, como va a viajar a quién sabe dónde, pues tiene que comer, le ponemos ahí unas semillitas, porque en aquella época éramos cazadores y recolectores. Quizá incluso no eran más que cazadores, porque me parece una posición bastante arrogante. La otra evidencia paleontológica sugiere que los humanos no empezamos como cazadores. De hecho, díganme con qué. Tampoco. ¿Sí? Cazadores otros. Los félidos, los cánidos, los úrsidos, hasta los crocodílidos. ¿Sí? Y pues, un poco nos parece. Hay evidencia que sugiere que antes que ser cazadores, de hecho, habiendo evolucionado a partir de los demures, como los que están en Madagascar, sí, también en la película, como el rey Julián. Ok. Eran frugívoros o comían semillas, comían plantas. De hecho, algunos de nuestros parientes actuales, primos muy cercanos, como los gorilas, que por cierto tienen unos colmillos de este tamaño, tampoco tienen garras, pero tienen unos colmillos de este tamaño, no son carnívoros, son herbívoros. Sí, se han encontrado chimpancés que sí comen carne, pero no gorilas. Y la anatomía de los gorilas y los chimpancés es muy diferente en una parte del cuerpo muy interesante: el vientre. ¿Han visto el vientre de los gorilas? Y son herbívoros. Por eso cuando escucho a un baby decir que no, es que los humanos realmente deberíamos comer solamente vegetales, pues así fuera deberíamos tener panza de gorila. Si no, luego también por ahí en algún lado vi una, una imagen donde se mostraba las mandíbulas de un, o la boca abierta de una persona, mostrando la caricatura, y la boca abierta de un, creo que de un tigre, de un felino, y se ven los colmillos. Ya ven, no somos carnívoros, no deberíamos comer carne. Repito, ¿de qué tamaño son los dientes y los colmillos de un gorila? Y no comer carne. Porque son armas de defensa y de ataque. Por ejemplo, para conseguir a la mejor hembra, en el caso de los gorilas. ¿Sí? Espero que ustedes sean más civilizados. bueno, entonces, la evidencia sugiere que los humanos comenzamos, sí, cuando éramos lemúridos, comiendo plantas. Pero mucho el por qué se llegó a tener esta capacidad cerebral. Una de las biomoléculas más abundantes en el cerebro son los lípidos tipo esfingolípidos. Grasas. Y eso sugiere que sí es cierto que
si bien en el metabolismo sintetizamos algunas grasas, otras las construimos a partir de materia prima de otras grasas. Y esas grasas son saturadas, que no encontramos en los vegetales. ¿De dónde vienen? De carne de alguien. ¿Sí? Al cual, por cierto, difícilmente pudimos cazar. Entonces, ¿de qué otra manera conseguimos carne si no había mercados a los cuales ir? Sí hay casos en los que se registra antropofagia, tanto antigua como más reciente. Pero más que la antropofagia, más sencillo, carroña. ¿Sí? Incluso uno de los más importantes antropólogos del siglo XX, el doctor Louis Leakey, hizo un experimento en el que, para demostrar que los humanos podíamos cazar, el señor ya estaba grande, tenía como 72 años, se subió a un árbol, él era, por cierto, era africano, rubio, como buen africano, de Kenia. En Kenia había, fue colonizada por los británicos, él era descendiente de los británicos, no nació en Kenia. Y ya en sus 72 años se subió a un árbol y se aventó encima de un antílope que iba pasando con una piedra en la mano y ¡paz! De un piedrazo lo mató. Eso sugería que sí habíamos sido cazadores. Pero el señor era un señor de 72 años y ya grande, pero además muy grande. ¿Sí? Ubiquemos las reconstrucciones que se han hecho de otros homínidos, incluso antes de los homo, incluso los australopitecinos, por ejemplo. ¿Sí? Los australopitecinos eran organismos que se parecen mucho a gente que uno puede encontrar en el metro. Por la estatura, son adultos de 1,20 m, 1,50 m, y no porque perecen de melanismo. Son gente pequeña, no hay nadie. O sea, no por problemas metabólicos, sino por genes. ¿Correcto? Y con masas muy pequeñas, aún con una piedra, comparado con el doctor Leakey, que era un señor como 1,75 m, pesaba como unos 85 kilos, pues arriba lanzando desde un árbol, arriba de un antílope pequeño, seguramente hasta dejándose caer encima. Entonces, creo que su experimento no estuvo bien diseñado. O sea, no refuerza su hipótesis. Aparentemente es más factible. Así que ya se enteraron. La doctora Amanda Gómez va a venir a dar una conferencia a la UAM. Y ella trabaja en la Agencia Espacial Mexicana. ¿Es bueno, ella es uno de los proyectos en los que ella ha estado trabajando. La doctora Amanda Gómez, perdón por el paréntesis. Ella es ingeniero en telecomunicaciones egresada de la UNAM, pero es una experta en el uso de satélites para diferentes tipos de investigación. Desde investigación, mucha que es importante en biología, como es la percepción remota. Percepción remota para diferentes fines, administrar recursos naturales o buscar vida en lugares donde es difícil, como puede ser en la cima del... que es un buen ambiente para simular magia. Sí, en el Marte hace mucho frío y hay poco oxígeno. Si uno se sube a una montaña de 6.000 metros, hace mucho frío y hay poco oxígeno. Entonces se parece mucho. ¿Okay? Salvo que en Marte creemos que los volcanes están muertos, y en cambio el pico de Orizaba está activo. Entonces, sí, tengo amigos montañistas que han subido, yo soy muy cobarde. ¿Bien? Pues soy biofísico-químico y no geólogo ni vulcanólogo. No conozco a ningún biofísico-químico que haya muerto haciendo biofísico-química. En cambio, hay todo un panteón de vulcanólogos. Okay. Entonces, si uno revisa los... y aquí tengo una imagen. Si uno revisa las... me voy a hacer otra vez chiquito aquí. Me voy a venir a las imágenes. Esta es una reconstrucción de Lucy y su amigo Luciano, ha de ser
Chano para los cuates. Que está en el Museo Universo. Y esta reconstrucción. E incluso esta foto ya es un poco viejita. Ya modificaron esa parte del museo, quedó un poco más bonito. ¿Sí? Y ahí puede uno apreciar el tamaño de un australopitecino. Entonces, es difícil que se arrojara con una piedra, o con una roca, dirían los geólogos. Los geólogos dicen que no hay piedras, son rocas. Entonces la persona dice, ¡ay, me entró una roca en el ojo! O quizás se equivocó Jesús cuando le dijo a Simón. Es que Jesús se nota que no era geólogo. Si hubiera sido geólogo, Jesús le hubiera dicho, tú eres roco y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y no Pedro, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, el hecho es que nuestros antepasados, antes que ser cazadores, fueron carroñeros. Y de esa manera ingerían esa dieta que les permitió, les ayudó tomar ese camino evolutivo. Y tener esa capacidad de imaginación. ¿Qué capacidad de imaginación? Bueno, había en el paisaje, en el lugar, había bisontes. Aquí dicen búfalos, pero se llaman bisontes. En América son bisontes. ¿Eso qué es? Es una representación, se ha tomado, de una pintura rupestre. O sea, es nada más el puro extracto, porque hay muchas otras imágenes ahí plasmadas. ¿Bien? Ok, voy a cambiar de imagen. Me voy a venir para acá otra vez. Entonces, esta capacidad de imaginación, así como nos permitía imaginar que podría haber vida más allá de la muerte, en otro lugar, no sabemos dónde. ¿Sí? Esa visión parece que se transmitió por generaciones en los diferentes pueblos. Por ejemplo, esta es una pieza griega que representa a los hijos de Marte. Dioses. Bien. ¿Quiénes eran esos dioses? Me voy a regresar a esa imagen, a la que tenía yo hace rato. Acá. Ahí está. Eso es una fotografía que tomé. ¿Alguien reconoce el lugar? Tlatelolco. Sí, así es. Allá está la torre de la UNAM. A la izquierda son unas torres ahí de departamentos de Tlatelolco. Y lo que vemos ahí, alcanzamos a ver estrellas. De hecho, la brillante a la derecha es Júpiter. Un amigo físico. Médico también físico y médico del estado de la... bien, entonces... ¿qué son esas luces? Esas estrellas. Las registraron inicialmente los babilonios hace... 1900. Esa es una tablilla de arcilla que describe el movimiento de una estrella llamada Ishtar. ¿La conocen? Bueno, le han cambiado de nombre, de pueblo en pueblo le cambian el nombre. Los babilonios la llaman Ishtar. Los griegos le llamaban Afrodita. Los romanos, Venus. Una estrella, una luz en el cielo. Pero Ishtar era la diosa de los sentimientos, del amor, que es la misma que Afrodita, que es la misma que Venus en los romanos. Era la representación que imaginaban nuestros antepasados, que eran esas cosas en el cielo. E incluso a partir de eso desarrollaron tanto lenguaje como matemáticas. Lo hicieron también en Egipto. Pero en Egipto imaginaban, por ejemplo, que este era el cielo. De hecho, entonces no era el cielo, era la cielo. Sí.
Y este es, esta era la Tierra, en realidad no era la Tierra, era el esposo de la Cielo, entonces sería el Tierra. ¿Qué? Ok. Hacían representaciones del mundo. Este es el mapa más antiguo que conocemos del mundo, hecho por los babilonios. Una tablilla de arcilla que tiene como 3 y 4 mil años de antigüedad. Todo eso se generó en esta zona, en esa zona del mar Mediterráneo. Bueno, primero en Mesopotamia y corre hacia el Mediterráneo. Bien, esa cultura se va trasladando hacia el Mediterráneo porque la gente que vivía aquí acudía a los centros culturales que había en Egipto, a Alejandría, a Heliópolis, donde se transmitía ese conocimiento matemático, astrológico. Y es curioso, porque alguien diría, bueno, estoy hablando de magia, y no se supone que vamos a hablar de ciencia.